La largada es ligeramente mala para el caballo Pedro Luis, sin embargo ya viene recuperándose, también largó con ligero retraso Naco Six, viene ahora Pedro Luis, a pesar de que partió mal a la delantera, avanzando desde el segundo Successful, en el tercero Naco Six, en el cuarto lugar viene Arzac, seguidamente trata de meterse por la parte central de la cancha el caballo Mife, luego aparece Horacio, quedándose el ejemplar Power Horse en el último lugar, del primero al último, hay solamente 7 cuerpos y medio, es el clásico comparación temporada oficial del año 2002, 22 segundos, 2 quintos, los primeros 400 metros, Pedro Luis dominando a Naco Six, que ataca por la parte interior de la cancha, en el tercero Successful, en el cuarto lugar Arzac, en el quinto Mife, en el sexto Horacio, Power Horse corre en la última posición, aproximadamente unos 14 cuerpos de los punteros, la lucha entre Pedro Luis que viene por fuera y Naco Six que ataca por dentro, mientras que Successful trata de aproximarse desde el tercero y al cuarto viene Arzac por fuera en 45-1. Los 800 en momentos cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final, domina el caballo Pedro Luis, insiste Naco Six por la parte central de la cancha, viene avanzando Successful también por dentro con Arzac y también Horacio trata de aproximarse, sin embargo domina el caballo Pedro Luis, el clásico comparación de 2002, se lanza Arzac en los metros finales, Pedro Luis dominando la situación, a la carga el caballo Arzac, Arzac corre mucho por la parte central contra Pedro Luis, pasó Arzac a ganar, ganó Arzac el clásico, segundo Pedro Luis, tercero Horacio, cuarto Naco Six, quinto Successful, sexto Mife, en el séptimo Power Horse, corrieron 7.